Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Zelda 2, The Adventure of Link. Ya estamos cerca de, ya estamos en donde, bueno, más cerca de donde conseguimos el trofeo de vida extra. Y bueno, eso dio chance para así sacrificar una vida, para así conseguir toda la magia. Y ya verán para qué. ¿Para qué hice eso? Para aplicar esta magia helada que gasta 2.5 barras de magia. Y sin más que decir, vamos a comenzar con una batalla contra el jefe. Y sí, es el jefe, no el mini jefe, como en las anteriores batallas. Esta mazmorra fue bastante larga. Pues bueno, y llegó el momento de la batalla contra Volvagia. Vamos a ver dónde aparecerá. Bueno, vaya fail. Bueno, esperemos. Y le dimos. ¡Ole! Bueno, no le alcancé. Quizás no tomé. Uy, eso estuvo cerca. Casi. Y. Uy, casi. Casi me pilla. Por poco. Y. Le dimos a Volvagia. Y. ¡Ole! Y caí. ¡Ole! Un golpe más. Vamos a ver. Espera. Y le dimos. Uy, eso estuvo cerca. Por lo menos no me tiró. Y. Uy, eso estuvo cerca. Pero bueno, casi. Y le hemos pillado. Y listo, ya le dimos otro golpe. Vámonos. Y escupe fuego y... Bueno. No me he acercado lo suficiente. Pero... Bueno, esta jugada fue bastante... Fue... Muy arriesgada, no bastante, muy. Y es. Nos acercamos y listo. Estuvo a tiempo, no es necesario arriesgar para asestarle a Volvagia. No es necesario arriesgar la vida. Toma. Y listo. Eso estuvo cerca. Y no. Me caí. Eso estuvo cerca. Muy cerca. No me acerqué demasiado, bastante. Ahora sí. Bueno, me quedé quieto. Vamos a ver. Otro golpe más. Ah, le quedan 2 barras de vida. A Volvagia. Y como ven, estamos vaciando de una la barra, sino que de unos cuantos golpes. Lo derrotamos. Le quitamos una barra. Eso es porque debido al poder de la espada. El cual lo tenemos a 5 y no es suficientemente poderosa como para darle un golpe a Volvagia. Bueno, eso estuvo cerca. Fue bastante instintivo lo que hice. Y hemos derrotado a Volvagia. ¡Perfecto!
y sí o sí tenía que coger la llave, porque si no, no podía pasar. Y sin más que decir, hemos colocado la última gema. Y se preguntarán para qué colocar la gema. Y ahora mejoramos la vida. Y aunque hubiera aumentado de nivel, no hubiera recargado la magia de todas maneras. Ahora nos vamos de aquí. Y ahora ya no son tres piedras, sino cuatro, como lo habrán notado. Y vámonos al puente. Al puente. Al puente de los peces esqueleto. ¿Cómo se llamarían? ¿Saltfish? Vaya chistes. Y listo. Uy, eso estuvo cerca. Muy cerca. Y nos enfrentaremos a unos fantasmas que fastidian la vida. Y ya los podemos ver gracias a la cruz. Y estamos en un muro. En el muro de los lisalfos. Uy, se estuvo ser. Bueno. Esos lisalfos sí que tiran piedras por doquier. Lo que están arrojando son piedras. Y listo. Uy, eso estuvo cerca. Por poco y me... Y pierdo la vida. Vamos a curarnos. Para así conseguir. Aprovechamos que está el hard. La jarra roja que nos recarga toda la magia para usarla para curarnos. Y ahora sí. Nos vamos de aquí. Bueno. Eso es falso. Toma. Y listo. Uy, esos fantasmas sí que acosan. Y vámonos. Bueno. Hemos perdido. Pero todavía no hemos... Vamos a esperar a... Primero nos cargamos a este fantasma. Antes de ir por el Lisalfos. Y listo. Fue bastante demorado, lo sé. Pero... Por lo menos nos quitamos un problema de encima. Por lo visto. Wow. Vaya manera más fácil de vencer a este Lisalfos. Y bueno, nos aumentamos de experiencia. Esperamos a que se acerque el fantasma. Para, bueno, no era lo que tenía en mente. Esperemos, acércate. Y bueno, eso estuvo cerca. Esperemos a que el fantasma de un solo ojo. Mejor le vamos. Y lo hemos derrotado. De por sí, esos fantasmas no son excesivamente duros como los Lisalfos o los nudillos de hierro o incluso que los Daira. Pero sí son bastante fastidiosos por su velocidad.
Vaya truco. Quedarse en un esquí, en un bordecito para derrotar a los lisalfos. Bueno. Eso estuvo cerca y sin usar la magia del salto. Perfecto. Vámonos rápido. Y ahora. Vámonos. Nada, mejor me voy. Y listo. No fue excesivamente fácil, pero tampoco fue excesivamente difícil vencer esos fantasmas. Solamente hay que tener paciencia a la hora de atacar los. Wow, a eso llamo yo estrategia. Por poco y me caigo. Alaba. Y vámonos. Esperemos a que el fantasma se acerque y lo derrotamos. Y derrotamos al bicho del ojo. Y llegó lo. Apuesto que sé otro lisalfo de esos. Y voy a curarme. Llegó la hora de curarme y. Vámonos. No he saltado. Pero bueno, no pasa nada. Y llegamos. No. Yo pensé que era que aquí tendría la jarra. Pero no. No se pudo, pero. No sé. Y listo. Ya salimos. Ahora vámonos a donde está una cueva, pero sin antes pasarme por por esos fantasmas. Lo más cansino son los fantasmas. Lo más fastidioso son los fantasmas. Entre que quitan experiencia y que se mueven tan rápido. Y los hemos derrotado. Y vamos por esa cueva. Bueno. Hay que seguirles el ritmo a esos bichos rojos del ojo. Si no tuviera la crucis, pasaría ahí. Podría pasar fatal. Debido al. Nos queda muy poquito para caer. Y pasa y luego aparece este lisalfos. Y pasamos por otra zona. Y bueno, nos enfrentamos al lisalfos todo tocho. Y bueno, no me lo esperaba. He logrado vencer a este fantasma así de jajas. Pero bueno. Saltamos. Uy, eso estuvo cerca. Bueno, también hay otra forma de vencer. De luchar contra esos bichos. Y listo. Estamos a nada de caer. Uy, eso estuvo cerca. Y
y nos curamos de magia y vámonos. Y pues, lo hemos derrotado. Hay que... Toma, 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 toma. Desde aquí ya no me suponen ninguna amenaza los lisalfos. Pero esos fantasmas sí me suponen mucha amenaza. Esos fantasmas. Y le hemos logrado llegar hasta acá. Y vamos a subir y a la cueva de nuevo. Lo malo es que estoy a poca vida y tengo que lidiar con ese lisalfo. Me recuerda al Daira. Ni aunque usara la magia escudo, no podía aguantarlo. Porque estoy a un solo toque de caer. Si no logro, si no se logra aceptar y calcular muy bien, puede pasar la fatal. Y lo hemos derrotado. Y ahora nos enfrentamos a... Ese lisalfo rojo es menos amenazante que el anterior. Y casi me da. Y he logrado derrotarlo. Al rojo. Y hemos llegado al gran palacio. Antes de cerrar el video, les voy a mostrar qué pasa si reunimos, para qué sirven los cristales que hemos colocado en cada uno de los palacios. Y como ven, ya desapareció la barrera. Y esta vez sí voy a dejar que me maten a propósito. Para así ver. Bueno, oye, justo cuando quiero que me maten, no lo hacen. Gracias. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a Miguel Ángel Gamer Clásico, Carla Velázquez, Bastrapo, Daru RPG, Daniela Gamer, Historias de Terror con Unco Willy, Matsuyun Gamer, Elucio X, Temajo Catastorm y todo aquel que esté viendo este video. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!